Eris Portal, Miras and Alistejo y Yoras. Eres débil y no puedes abrir tu merienda favorita. Pues nosotros tenemos un proyecto solo para ti. El ejercicio te ayudará a estar en forma. También respiras los músculos que tú quieres. El ejercicio tiene una característica única, un entrenador enojado. ¡Levántese! ¡Ahora! Estira, aquí. ¿De esta manera? Sí. A tú también. Ahora, los dos, dame 100 flexiones. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Háganlos ahora. Yo te dije flexionar. Yo te recomiendo que tú hagas ejercicios cada día para fortalecer tu fuerza. Él es el mejor entrenador en el mundo. Ahora escuchen nuestros clientes satisfechos. Él es horrible. Él es muy malo. ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Sí, y el ejercicio es el peor. Yo te recomiendo que tú no compres el servicio. Es muy terrible. ¿Lloras en el baño? Si haces un pedido ahora, nosotros vamos a darte una semana gratis de servicio. Pero espérate, nosotros vamos a darte una guía del viajero para comer saludable. Pero espérate, nosotros vamos a darte esta pesa. Pero espérate. Demasiado tarde. Tú esperaste demasiado tiempo y no recibiste una semana libre de servicio, guía del viajero o siquiera la pesa. De hecho, tú no siquiera recibió el ejercicio. Buenas tardes, soy Dr. Pham. Y soy Dr. Lee. Bienvenidos a otro episodio de eSalud. Hoy en eSalud, Dr. Lee y yo vamos a discutir la alimentación y los alimentos. 1. Evita la comida basura, como hamburguesas, pizza, burritos calientes y refrescos. Si usted come muchos de esos, entonces usted ganará peso y engordará. También, la comida basura puede causar diabetes, el cáncer y una muerte temprana. Les recomiendo que coman muchas frutas y verduras. Confíenme, soy doctor. 2. Sea activo. Es importante que haga ejercicio regularmente para ser fuerte. No se siente muchas horas en sus clases. Si usted es activo, usted tendrá más energía, se sentirá mejor y pesará menos. Confíeme, soy doctor. 3. Es necesario que obtenga las vitaminas y los minerales apropiados. Para mantener la salud, ustedes necesitan calcio, fibra, proteína, hierro y carbohidratos. Evite la comida basura. No contiene ni vitaminas ni minerales apropiados. Confíenme, soy doctor. Estos consejos les ayudarán a aliviar el estrés, estar de buen humor y aumentar la confianza en sí mismo. Confíenlos, somos doctores.